Me encanta todo lo que es natural, lo que son las plantas, lo que las plantas pueden hacer en el ser humano, y es volver a lo natural, volver a nuestros ancestros, ¿sí? Es combinar, saber que ahorita todas las personas están buscando cuidarse, cuidar su piel, cuidar su salud. Entonces, eso a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y también la idea es cuidar nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, pues ya está, se está despertando como esa ola de saber que todos los productos cosméticos traen unos químicos muy dañinos para nuestra piel, y entre ellos, pues, los jabones, ¿sí? Se han hecho estudios incluso en el periodo menstrual, ¿sí? De nosotras las mujeres, y se han encontrado rasgos de muchos químicos que vienen en los perfumes, en los desodorantes, y los jabones, ¿sí? Las cremas dentales, bueno, en fin, todos los productos. Entonces, por eso me apasiona esto de la cosmética natural, de la cosmética artesanal, ¿sí? Y saber qué es lo que le colocamos nosotros a los productos que estamos utilizando. Hoy les tengo esta propuesta de jabón. Es un jabón, la primera que vamos a hacer es un jabón medicinal, y lo vamos a hacer con unos ingredientes, unos insumos muy bellos, que son muy nobles para la piel. Y se puede, el primer proyecto lo podemos poner en la categoría de jabón medicinal. Entonces, lo que vamos a usar ahorita a continuación es el extracto. Les voy a mostrar por aquí, que ya lo tengo por aquí, extracto de caléndula, el cual pues también lo hice yo y sé que lleva caléndula. Eso es lo lindo de la cosmética natural, que podemos hacer desde nuestros extractos, o sea, desde cero lo que vamos a utilizar en nuestro jabón. Quería mostrarles por aquí, porque a mí me encanta, tengo macerando una caléndula, no sé si se alcanza a ver, está en aceite de oliva. Ella está macerando y ya después de 45 días ya está lista para nosotros colarla y poderla utilizar. Y nos queda así, y sabemos que es un extracto de la planta. Bueno, tiene algunos pasos, algunas cositas que la experiencia pues le ha dado a uno para que pues no se nos echen a perder, porque no es solamente colocar planta como ya y colocarle aceite. Hay algunas cositas para seguir que se han aprendido durante el camino. Bueno, vamos a estar utilizando la caléndula, el extracto de caléndula. Vamos a utilizar también caléndula sequita. La caléndula sequita lo que va a dar es la decoración. La caléndula en las flores, en los jabones, no da propiedad. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven un jabón con florecitas, no precisamente quiere decir que tenga la propiedad, sino que es decoración, porque como trabajamos a temperaturas no muy altas, no alcanza a ser una cocción de la planta. Entonces ya tenemos nuestra caléndula, tenemos el extracto, que es el poderoso, el que le va a dar esta propiedad, uno de los poderosos. Ya les voy a mostrar el siguiente poderoso: aceite esencial de lavanda. Esta maravilla de aceite le va a dar el aroma a nuestro jabón, le va a dar propiedad, porque los aceites esenciales son el alma de la planta, ¿sí? Es la planta súper concentrada en una botellita. Entonces me va a dar un aroma exquisito, delicioso, me va a dar propiedad, porque el aceite de lavanda lo que hace es proteger la piel, él ayuda a las pieles irritadas, las pieles quemadas, ayuda a cicatrizar, él ayuda en aromaterapia a relajar, ¿sí? Entonces, por ende, estas dos combinaciones, que el aceite, el macerado que tenemos aquí de caléndula, lo que hace es que nos ayuda también a cicatrizar, pero es antiinflamatorio.
es para pieles delicadas. Entonces, imagínense en esta belleza de combinación, lo que nos da es un jabón súper poderoso para esas pieles delicadas. ¿Listo? Para pieles de los niños también, porque este jabón que vamos a hacer, esta formulación que vamos a hacer ahorita de primeras, que es la número uno, no va a llevar un aroma cosmético, que recordemos que los aromas cosméticos son hechos en laboratorio, más los aceites esenciales son extraídos de la planta, ¿sí? Se necesita muchísima planta para poder tener una gota de aceite esencial, por ende es un tesoro. ¿Listo? Entonces nos quedará un jabón deliciosísimo, apto para todas las personas, para personas mayores, para niños y para la familia en general. Entonces es una muy buena opción cuando estamos empezando a realizar nuestros jabones, este hermoso jabón de caléndula, sin aromas cosméticos. ¿Listo? Pues sin más. Lo que vamos a hacer, vamos a empezar, voy a bajar por aquí un poco la cámara para mostrarles, como ya les dije, esta clase es una clase desde cero. Entonces, por ende, ustedes dirán, bueno, ¿por qué no tenía picadito? Hay clases en donde ya estamos más avanzados, ya les tengo todo picadito, todo. Bueno, por aquí Anita, creo que no se ve mucho, me dicen. sí, tenés que quitar el blur el filtro. Y bueno, sigo saludando a las personas que se han estado conectando, a Lucía, a ver a quién más, a Julie, a Zulima, okay. A Andrea, que se están conectando. Ya vamos a arreglar eso en la parte del video. Bueno, pues. Ok, vamos a video. Y en video dice fondos virtuales. Y en fondos virtuales es donde vamos a poder. Preguntas. Ay, mira que no. Donde está la camarita, donde está la camarita de Zoom, que usted la enciende y la apaga, ahí tiene un menú. Y en Sí. ese menú vamos a ir donde dice, puede decir escoger un fondo virtual o blur. ¿Cómo lo sé en inglés? ¿Dónde está la cámara? Sí, ¿dónde Dice está? desactivar fondo. Ah, Ahí no, está. yo creo que Listo, sí. ya está. Bueno, menos mal estamos en familia, ¿no? Listo. Listo. Entonces voy a mirar, ustedes por favor me dicen, Enrique. Ahora sí estamos bien. Ay, bueno, qué bien. Listo. Entonces, como les decía, lo primero que vamos a hacer es que yo les voy a hablar con medidas muy fáciles porque hay personas que están empezando de cero, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestra glicerina en cuadritos homogéneos, ¿listo? En cuadritos homogéneos y vamos a pesar en una báscula. Es muy importante. Ahí vamos, vayan ustedes anotando, es muy importante tener una báscula, pues para nosotros empezar, porque son medidas que si bien a veces nos pasamos un poquito, nos pueden quedar las formulaciones un poco blandas o la consistencia que no queremos. Entonces, por eso es importante saber unas medidas que no es cosa ay, o sea, muy complicado, pero si lo aprendemos desde el principio, entonces podemos, miren, yo casi siempre este vasito de 7 onzas, esa medida me da los 100 gramos, ¿listo? Ya lo he pesado acá.
y precisamente me da los 100 gramos. Vamos a reservar aquí este poquito para el siguiente proyecto y vamos a colocar, a derretir. Ahorita les muestro. Yo, las fuentes de calor, las fuentes de calor que tenemos pueden ser el microondas. Muchas personas no les gusta el microondas porque pues tienen cierto recelo con los aparatos, porque dice que tienen unas ondas que son peligrosas. Esto no se ha comprobado científicamente, sin embargo, es muy respetable, ¿sí? Base de todo en la vida es respetar las opiniones de los demás. Entonces, si a ustedes no les gusta el microondas, lo pueden hacer incluso empezando, es preferible hacerlo a baño de María, ¿listo? Entonces, aquí yo tengo una vasijita, no sé en sus países cómo se llame, si ustedes quieren lo comentan ahí, es una vasijita de vidrio, ¿sí? Entonces, yo lo voy a colocar a baño de María. Si lo colocara en microondas, también me sirve. Jarra, por aquí nos dicen. lo colocan y aquí voy a vaciar y la voy a colocar a baño de María, que ya les voy a mostrar que yo tengo por aquí ya mi agüita calientita para pues agilizar un poco el proceso. Yo le coloco un trapito en la base de la olla, como ya lo van a ver, para que no quede nuestra jarra, como por aquí nos habían dicho, nuestra jarra vasijita, directamente en la olla y no se vaya a sobrecalentar, que es algo muy importante, las temperaturas, ¿vale? Entonces, voy a colocar la ollita y ya les muestro. Allí está a baño de María. Listo. Entonces, bueno, mientras ella se va derritiendo, mira, cuando nosotros lo hacemos así a baño de María, nosotros podemos estar pendientes, podemos utilizar una espátula de estas de silicona o una cucharita de palo, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, Angélica o Nani, que todos me conocen como Nani, de Nani Cuidado Consciente, ¿por qué no está utilizando guantes? Listo, cuando a mí me gusta mucho el contacto con las plantas, incluso les voy a mostrar una belleza que me mandó mi madre de su jardín, es caléndula. Esta es con la que estamos trabajando, solo que ellas están frescas. A mí me encanta tener contacto con ellas, yo tengo las manitas limpias. Y puedo manipular, pues, las preparaciones que estamos haciendo. A mí me encanta mucho. Pero cuando estamos realizando muchos jabones, lo ideal es que nos coloquemos guantes, porque, por ejemplo, ya empezarán de pronto, de tanto trabajo, empezaremos, pues, a sudar de pronto, o también de manipular tanta barra de glicerina, porque la barra de glicerina en sí es un jabón, solo que no tiene propiedades. Entonces, de tanto cortar y manipular, ella no está enriquecida todavía. Nos puede resecar un poco las manos de manipular tanto. Entonces, por eso nos ponemos nuestros guantecitos. Hay personas que quieren colocárselos desde el principio. Ustedes van cogiendo la técnica que ustedes deseen. ¿Listo? Eso es lo que a mí me gusta de darles herramientas y ustedes puedan ser ustedes. ¿Listo? Entonces, pues aquí vamos. Mientras ella se derrite, si ustedes utilizan el microondas, que incluso en algunas clases vamos a mirar que yo utilizo el microondas, porque es mucho más rápido. ¿Listo? Pero como estamos en charlando con Nani y pues podemos tener el tiempo para que ella se derrita mientras nosotros charlamos, entonces mientras ella se derrite, pues me gustaría saber si tienen preguntas para que aprendamos también juntos. Entonces vamos a mirar, no sé, Enrique, si tienen alguna pregunta. Mira, María Plazas hace una pregunta. Dice, profe, ¿cuánto sería la temperatura en baño María? Listo, la temperatura no debe pasar de los 60 grados. Si se les pasó a ustedes de los 60 grados,
Hay unas opciones, no se vayan a ustedes a alterar. Lo que pasa es que si ella se pasa de los 60 grados, ella pierde humedad. Y cuando pierde humedad, cuando ya hacemos nuestro jabón, ella empieza a recuperar la humedad del ambiente. Y por eso es que nuestros jabones sudan o lloran, que se llaman, ¿no? O sea, que ellos están como con goticas de agua, que es un aspecto no muy agradable. Entonces, les voy a contar un secreto. Un secreto que lo aprendí sola, pero ustedes van a decir, ah, pero eso ya lo hacen, el que lo sepa, porque sí, después supe que sí se hacen, pero yo lo aprendí con el tiempo y precisamente, miren, estas cositas, ya les digo el secreto, esperen un momento, estamos pendientes aquí de nuestra glicerina. Está baño, María, no se preocupen que ella se demora un poco. Hay cosas que uno aprende con el tiempo. Y hay cosas que le requieren tiempo, meses, años, lágrimas, dolor. Y hay cositas que uno las aprende capacitándose con personas que de pronto ya han pasado por eso. Entonces hay cosas que yo les entrego a mis alumnos que me han pasado y que me han hecho llorar y no quiero que ellos lloren. Entonces, ¿qué pasa si se nos sobrecalienta? Porque, por ejemplo, en el microondas es más fácil que se les sobrecaliente porque no pueden tener ustedes un control de la temperatura. Por cada 100 gramos de glicerina, vamos a colocar 1 gramo de agüita destilada. No se vayan a pasar. Es solo 1 gramo. Pero si se sobrecalentó. Si ella no se sobrecalentó, no le coloquen el agua, porque después les puede quedar el jabón blandito porque con los ingredientes. Es solamente si se les alcanzó a sobrecalentar y si está sobrecalentada es porque pasó los 70 grados. ¿Listo? Y seguimos, está muy bien, aquí está derritiéndose muy bien, despacio. En baño María es despacito. Por eso, si nosotros estamos realizando muchos jabones, lo ideal es el microondas, pero sabiendo manejar esa temperatura. Vamos de 20 en 20 y vamos revisando. ¿Listo? Ya después, con el tiempo, ustedes lo pueden hacer muy rápidamente. Bueno, me gustaría saber si tienen otra pregunta. Hay otra preguntita que dice Mirta pregunta, ¿cuánto es de glicerina? Lo que estamos preparando hoy son 100 gramos. A mí me gusta cuando estamos empezando, pero les cuento así, como estamos aquí charlando, les cuento que yo les he contado que me gusta cuando estamos empezando porque pues es de primera, sin saber nada, preparar poco, ¿sí? Y después multiplicamos la fórmula, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo que en una clase, pues dimos la clase. Y la persona preparó todo 1 kilo, o sea, de la glicerina. Entonces yo digo, bueno, muy arriesgada, porque si de pronto hay alguna falla, que algo no le salga, pues se pierde material, ¿sí? Entonces lo ideal es cuando estamos empezando, empezar a hacer uno, probarlo nosotros. Y ahí sí, pues multiplicamos la fórmula. La fórmula de hoy vamos a hacer 100 gramos. ¿Listo? Estamos haciendo 100 gramos de glicerina. Listo. Ya por aquí con permiso, me voy a levantar un momento. Voy a bajar la glicerina porque ya estuvo. Listo, por aquí está. Ella, miren, ah, bueno, ya les muestro, tiene todavía unos cuadritos pequeños sin derretir. Esa es la clave para ya bajarla de baño y María, para que ellos se terminen de derretir ahí solitos. ¿Listo? Mira, a ver si podemos observar por aquí. No sé si se alcance a mirar, pero ahí se ve un cuadrito. O sea que todavía no está totalmente derretida, tiene unos cuadritos pequeñitos. Mientras vamos charlando, ella se nos va derritiendo y ya les digo qué sigue a continuación. Tengo otra pregunta que dice, ¿agua destilada y agua estéril para inyección es lo mismo?
Mira que está buena la pregunta y no lo había, esa pregunta no le tengo la respuesta. Le podría decir que sí, porque la idea es que sea un agua que no esté, que no tenga pues como todos los minerales que tiene, por ejemplo, el agua de la llave, pero no puedo ser, o sea, no tengo la respuesta como tal. Ok, Pero entonces. sí, el agua desonizada sí te serviría y el agua destilada. La que no serviría es, por ejemplo, el agua mineral, porque es que hay minerales que se pueden combinar con toda la preparación que nosotros tenemos, todos los aditivos que le vamos a colocar y nos puede cambiar la fórmula, ¿sí? Entonces, por eso serían esta agua destilada o agua desonizada. Ok. Otra preguntita que tengo por acá es, con lo que estamos poniendo ahorita en baño María, ¿cuánto tiempo debería ponerlo en microondas? Si utilizo microondas. Puedes ponerlo de 20 en 20 segundos y vas viendo. Cuando veas que los cuadritos están, que hay cuadritos pequeñitos todavía ahí, es el momento de bajarla. Mira, por ejemplo, aquí ya la bajé y como les mostré, ojalá se haya alcanzado a ver, esos cuadritos pequeñitos con el calorcito de ella ya se derritió. Aquí, les muestro. Está en 58, que es una buena temperatura, o sea, casi al ras, ¿sí? Entonces, mientras ella baja un poco la temperatura para nosotros poderle colocar lo que es el aceite esencial, respondo otra pregunta y ya la enriquecemos con nuestro oleato de caléndula. Profe, ¿cuánto debe tener el pH de la barra de glicerina? ¿Cuánto debe quedar el pH del jabón natural ya hecho? La barra de glicerina, esas son preguntas muy buenas. Tengo historias con el pH de los jabones. Historias dolorosas. Bueno, me están sacando todos mis recuerdos. La barra de glicerina tiene que tener un pH, bueno, ella puede tener el pH que quiera. Nosotros debemos saber qué pH debe tener nuestro jabón. Si nuestro jabón tiene la barra de glicerina, está muy alto el pH, entonces debemos bajárselo nosotros a ver con una solución que se llama ácido cítrico, que incluso se utiliza para alimentación. Con ella se baja. Si compramos una base de glicerina que está muy, muy bajito el pH, debemos nivelarlo, que lo ideal sería que fuera entre 7 y 8, y lo vamos a hacer con una solución de bicarbonato. ¿Cuál es la solución? Es agüita destilada o agüita desonizada, tres partes por una parte, ya sea del ácido cítrico o del bicarbonato. A ver, yo tengo por aquí yo lo manejo también porque cuando las barras de glicerina me salen muy altas, entonces yo lo preparo así en un frasquito y lo tengo. ¿Qué es una solución? Pues es mezclar agüita, tres partes por una parte de, por ejemplo, si son tres cucharaditas de agua, una cucharadita del ácido cítrico para bajar el pH y para subirlo es una cucharadita de bicarbonato y tres de agua destilada para nivelar nuestra base de glicerina, que es demasiado importante, porque en una ocasión yo tenía una feria. ¿Y qué pasó? Yo confiaba en mi proveedor, que es un señor súper bella persona, pero algo le pasó y las barras quedaron súper altas, el pH no lo medí, por estar uno pues qué rápido, que para hacer un surtido, no lo medí. ¿Y qué pasa cuando el pH está muy alto? Le quema los aromas, quema lo que nos, los aditivos, o sea que queda un jabón no tóxico, pero queda un jabón muy fuerte para la piel. Es algo súper importantísimo medir el pH de nuestras barras de glicerina. Entonces, una pregunta muy, muy buena. Listo. Entonces, vamos a colocarle ahorita y seguimos ahorita con otra pregunta. Están haciendo preguntas
Buenas. Listo, miren. Entonces, algo importante para nosotros hacer con muchísimo gusto, para hacer nuestros jabones, algo bien importante es que yo sé que ustedes van a encontrar varias formulaciones. Incluso la idea del curso es que ustedes, de cuando tengo mis alumnos, es que cada alumno haga sus creaciones. ¿Listo? Entonces, no es el jabón de Nani, no es la fórmula de Nani, es las formulaciones suyas. Por eso ustedes van a encontrar varias. Entonces, la que vamos a hacer ahorita va a llevar 6 gramos de oleato de caléndula, porque lo máximo que a mí me gusta colocarle en los jabones es 6 gramos de la propiedad que queramos que tiene el jabón. En ocasiones, cuando son mezclas entre aceite, también hidroglicerinados, puede llegar hasta 10, pero de pronto el jabón no nos va a quedar con la consistencia y a la gente no le gustan los jabones blanditos. Entonces, no, aquí, como en los aceites esenciales, se dice menos es más. Entonces, no porque tenga la cantidad de oleato, de extracto, va a quedar mejor, no. Entonces, vamos a colocar, ya hice una natica, voy a bajar la cámara, 6 gramos. Ah, algo bien importante, yo he conseguido mi medida en una cucharita de estas azucareras, postreras, cada cucharita a mí me da 2 gramos, entonces a mí me queda súper. Súper fácil para poder medirlo así, o cuando hago cantidad grande, pues ya la mido toda en una vasijita ya en la peso, ¿no? Entonces aquí me da cada cucharita, yo ya sé que me da 2 gramos. Ya en mi experiencia me dice que cada cucharita azucarera o postrera me da. Entonces aquí mira, ya él va cambiando un poquito de color. Ya ha bajado su temperatura en 55. Como está haciendo calor, eso depende, algo importante. Si ustedes están en tierra fría, deben trabajar un poquito más rápido porque se les endurecen muy rápido. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos trabajando en una temperatura, pues acá está haciendo calorcito, por acá en Pitalito, Huila. Aquí nuestro jaboncito ya está tomando su forma y vamos a colocar ahorita, bueno, vamos a revolver un poquito, mientras tanto vamos a colocar el aceite esencial de última, cosa que el jabón esté un poco, nuestra glicerina ya convertida pues en jabón porque ella ya tiene su propiedad, tenga una temperatura más baja porque es que los aceites esenciales son volátiles, ¿sí? Se nos pueden evaporar. Entonces vamos a colocar ahorita nuestra plantica que recuerden que ella es de decoración. Y ustedes colocan al gusto la que ustedes quieran. Yo coloqué unos Bueno, entonces vamos a colocar 5 gotas. Con 2 gotas, si ustedes colocaran un aroma, con 2 gotas tienen propiedad, porque recuerden que los aceites esenciales son puros, son súper concentrados. Yo no voy a colocar aromas cosméticos, voy a colocar 5 goticas de aceite esencial de lavanda. Listo. Entonces, uy, huele delicioso. Huele deliciosísimo. Cuando ya la tecnología esté más avanzada, yo creo que vamos a poder transmitir los olores. Pero mientras tanto, deben confiar en mí. Huele delicioso. Bueno, ahora ya vamos a responder
Vamos a servir, ¿listo? Entonces, yo voy a utilizar un molde con forma de rositas. Es una edición especial, ya van a saber por qué he utilizado el amarillo. Y voy a hacer rositas. Por lo general, este jabón yo lo hago cuadrado porque él es más medicinal. Bueno, entonces ya se nos está endureciendo. Vamos a servirlo, vamos a colocarlo. Algo bien importante, aquí lo voy a hacer aquí, pues porque estoy trabajando aquí, pero cuando ustedes preparen en cantidad, tengan sus moldes en una sola parte para que no los estén trasteando o llevando, porque se les pueden perder su forma. ¿Listo? Bueno, vamos a servir nuestro jaboncito. Listo. Entonces, este jabón es de los jabones más fáciles, pero más hermosos con los que ustedes pueden empezar a hacer sus jabones naturales. Es un jabón súper, súper bello. Entonces, bueno, vamos a responder otra pregunta y seguimos con nuestra siguiente preparación y ya les muestro cómo queda este jaboncito. ¿Listo? Ok, aquí pregunta JJ, pregunta, ¿siempre sí o sí se debe de usar lo del ácido cítrico? No, el ácido cítrico o el ácido láctico, que también se utiliza, es una solución para bajarle el pH. Entonces, hay glicerinas que vienen perfectas. Lo que yo les digo es que no nos confiemos, porque como les digo, yo tengo un proveedor, incluso estoy todavía con él, porque después de que me pasó eso, yo empecé a buscar y a buscar por toda Colombia proveedores. Ensayando y sinceramente me quedo con él, aunque a veces su glicerina se suba del pH. Listo, esto es porque ella tiene un tiempo también de maduración. Entonces, a veces me gusta a mí comprar harta glicerina y tenerla para que ella se madure. Entonces, voy utilizando las más viejitas, por decirlo, que ya tengan su pH nivelado. ¿Ya? Entonces, es solo cuando tenga el pH alto. Ok, después tengo otra pregunta. ¿Cómo puedo medir el pH en la glicerina? Muy bien, mira, por aquí yo tengo, bueno, las tengo acá, pero ya por lo general vienen, ustedes compran barritas para medir el pH. Son unas barritas así, unos papelitos. Yo los corto, vienen más larguitos, yo los corto y la idea es que, bueno, lo que pasa es que se me mojó. Ellos vienen ¿cómo se dice? Para uno comparar el pH. Y viene con los números, ¿sí? Entonces es muy fácil. Ustedes compran su planilla, o sea, donde compren la glicerina, ustedes pueden que le vendan unas barritas medidoras de pH. Y ellas vienen pues con su tablita donde ustedes pueden comparar el color. Entonces, ¿qué pasó? Tuve un accidente y la barrita no, pero me quedaron algunas barritas. Entonces yo ya sé que si, por ejemplo, es el pH que debería salir, que es como verdecito, ya casi amarillo. Es un pH súper chévere para poderlo trabajar. Esta glicerina me salió muy, muy, muy chévere. No le tengo que colocar el ácido cítrico, sin embargo, sí me ha tocado colocarle ácido cítrico a algunas barras. Ya les voy a mostrar unas barritas como yo las compro, pero vienen de diferentes formas. Compro las barritas así. Y compro varias para que ellas se maduren. Yo les llamo así, que se maduren. Con eso, pues cuando ya necesito trabajarlas, ellas ya tienen su pH súper genial. ¿Listo? Ok, otra preguntita y luego continúas. Por favor, repetir la fórmula para bajar y subir el pH. Listo, muy bien. Entonces, mientras voy aquí cortando, miren, algo bien importante también para que ustedes vean una consistencia de una buena barra de glicerina. Primero es que ellas no tienen que tener un olor, por ejemplo, como mucho alcohol o incluso que tenga un olor a sebo. Esas glicerinas no son muy buenas. Tiene que tener un aroma que sea
neutro. Ustedes no digan, uy, huele como muy fuerte, no. Y mire, que ustedes lleguen y pasen el cuchillo y vean cómo pasa suavecito, ¿sí? Suavecito pasa nuestro cuchillo, porque les digo que hay unas que pasan muy duro. En alguna ocasión casi me corto, ¿sí? Porque le hice así, estaba dura y el cuchillo se volteó. Hay que tener mucho cuidado. Y con esta no, porque mira, parece mantequillita. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a volver a repetir mientras yo estoy aquí cortando la glicerina para nuestro siguiente proyecto. Yo creo que nos va a tocar otra clase, porque todo lo que les quería enseñar hoy no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, ya voy a poner y aprovechamos el tiempo. Voy a colocar. Tengo otra pregunta por acá. Mientras vas cortando, dicen, ¿qué aceites esenciales recomiendas? Todos. Yo amo los aceites esenciales. Tengo unas experiencias demasiado bonitas. A mí me encanta un aceite esencial que se llama Valor. Ese aceite es como que tengo anécdotas y tengo alegrías con él. Es un aceite muy lindo y precisamente le hace honor a su nombre, ¿no? Que es Valor. Entonces, incluso cuando me invitaron al programa en Bogotá, el programa de televisión de Teleamiga Prenda y Venda, yo tenía muchos nervios. Eso fue hace algunos años. Y yo llevé mi aceitito y mira que fue demasiado bonito. O sea, él saca como ese valor que tenemos todos dentro. De segundo mi favorito, pues cada cual tiene su aceite. Mira que hay personas que les gusta unos que a mí pues no me parecen tan deliciosos, pero les encanta. A mí me gusta limoncillo. Limoncillo es un aceite que tiene unas propiedades para la piel espectaculares y también de Young Living nosotros lo podemos consumir teniendo, pues esto es otra clase, ¿no? Porque tenemos que saber también cómo consumir nuestros aceites. Entonces, el limoncillo también nos sirve para nosotros tomarlo en una infusión con miel. Una gotita, una sola gotita para un pocillo grande de agua endulzadita con miel, porque la miel ayuda a que se diluya muy bien en nuestro vasito de agua, porque los aceites pues no se diluyen solitos así con el agua. Entonces, si nos tocan los labios directamente un aceite, pues puede arder un poquito. ¿Qué es malo? No, podemos colocarnos aceitico de coco o aceitico de oliva y ya pasa, ¿sí? Pero no queremos esa molestia, entonces, por lo que son tan puros, ¿no? Entonces, no queremos esa molestia, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a diluir muy bien con la miel. Que no queremos con miel, le podemos colocar una pizquita de sal marina, no sal de mesa común, sino sal marina. Son preparaciones muy bonitas que aprendemos a hacer con los aceites esenciales. Purificación. Me encanta, lo coloca uno en el difusor, queda el aire súper oliendo delicioso y a limpio todo. Lavanda, por supuesto, para la piel, para las quemaduras, para relajar. Cuando se tiene mucho dolor, uno lo coloca. No es que de una, digamos, entre a como un somnífero o algo así, no, simplemente relaja a la persona y si uno está relajado, puede soportar más algún dolor, alguna dolencia. Lo digo por experiencia. No es que yo sea médica, pero es una experiencia personal. Listo, entonces, bueno, ya estamos derritiendo para hacer nuestra segunda tanda. A ver si hay otra pregunta y No, no, empezamos. hay un montón de preguntas. ¿Cómo fijar el aroma en el jabón para que con los días no se vaya? Es muy fácil, es mirar las temperaturas, ¿sí? Si tienes recién bajadita tu glicerina en 60 grados, que es lo que hablamos, que es como lo máximo que debería estar, todavía no se coloca el aroma,
menos si es en aceite esencial. Entonces la podemos colocar en 50 grados, en 52, 53, vamos viendo. Lo ideal, lo que pasa es que a veces si la dejamos muy, muy bajita, entonces en grados se nos puede endurecer y nos puede quedar partes sin aroma. Entonces lo ideal sería en 50 grados para colocar el aroma y así el aroma va a perdurar. También tenemos que tener en cuenta, claro que con los aceites esenciales de Young Living no pasa. Yo he ensayado muchos aceites esenciales también porque pues uno ensaya. A mí me gusta mucho ensayar, ¿no? Con los jabones con aceites esenciales de Young Living le perdura mucho el aroma. No es un aroma como el aroma cosmético que se impregna y eso, pero, o sea, es más saludable el aceite esencial. Queda más suave el aroma y perdura también, ¿sí? Pero no es como que tienen el jabón en el baño y hay personas que quieren salir y quedar todo el día oliendo para eso están los perfumes, ¿no? El jaboncito tiene que dejar un aroma muy suave. No nos podemos exceder tampoco en aromas cosméticos, porque aunque sean cosméticos, son artificiales y químicos. Entonces, es la temperatura para que el jabón nos perdure el aroma en el jaboncito. Tengo otra preguntita. ¿Qué propiedad le aporta la lavanda al jabón? ¿Y qué otro aceite puedo usar en ese jabón? En este jabón que hicimos ahorita con oleato de caléndula, podemos utilizar también el limoncillo, porque tiene unas propiedades similares al de la lavanda, solamente que el limoncillo es más alegre, por decirlo, o sea, como que levanta más el ánimo. La lavanda, o sea, cuando lo olemos, ¿no? En forma de aromaterapia, la lavanda es más calmadito, ¿sí? Pero propiedades, digamos, ya en la piel o en el cabello tópico, tienen propiedades similares. Entonces, cuando yo no utilizo lavanda, utilizo también el limoncillo, ¿sí? Y cuando es para pieles así maduras, utilizo ylang-ylang, ¿sí? O sea, que yo ya sé que es para por su aroma, porque digamos, él es suave con la piel, es delicado también, pero tiende más a ser antioxidante, entonces es como para pieles maduras, porque una piel de un niño pues no necesitaría mucho. Entonces, yo les recomendaría el limoncillo. La siguiente pregunta, que lo hicieron en forma privada, dice que si les cuentas un poquito sobre el curso y que si ayudas a empezar el negocio propio. Ay, pues eso es lo más, es muy bello porque precisamente nosotros estamos, ya lanzamos el curso de cosmética artesanal y jabones naturales. Está muy bello, está muy completo, como yo les decía, no tiene precio uno hacer sus extractos desde cero, ¿sí? O sea, saber que si tú tienes un jabón de caléndula, ese jabón es de caléndula. Si es de manzanilla, es de manzanilla, de aloe vera, de coco, de la propiedad que si quieres para piel con acné, que si para manchas, que antioxidante, que tengo la piel reseca. Entonces tú sabes qué es lo que estás poniendo en ese jabón, ya sea para la familia o ya sea para vender. Y claro que sí, mira que tenemos muchas opciones porque con Young Living tenemos opción de irnos por la ramita de los aceites esenciales que ojalá tengamos la oportunidad de seguirnos viendo y yo les pueda contar cantidad de experiencias, recetas para el hogar, para cocinar. Por ahí no sé si estará un amigo mío que es experto en la cocina con aceites esenciales. Que también para la cocina es divino. Entonces, claro que sí, sería muy bonito. Yo siento, miren que pasa algo. Yo quisiera enseñarles y quedarme aquí, incluso lo he hecho. Yo recuerdo que hay varias clases donde me he quedado hasta más de 3 horas, porque son muchas experiencias, son preguntas que
Si no me la sé, yo he aprendido en la vida a no sabérmela, a saber que no me la sé todas. Y si hay algo que no sé, pues voy y lo investigo como la pregunta de hace ratico y sé que en la próxima la voy a tener. Entonces sería muy bonito que nos siguiéramos viendo. Además, bueno, pues Enrique, imagínate que se demora un poquito aquí en derretirse, porque no nos hablas un poquito de lo que tenemos, porque hemos estado hablando con Enrique y organizando esto tan bello que es este curso, tan bonito, son paso a paso, son las fórmulas, son las experiencias, son lágrimas, pero muchas sonrisas también, que están en este curso y lo hemos hablado aquí con Enrique, hemos pasado mucho tiempo hablando también con mi esposo, que hemos estado en equipo, y pues me gustaría, Enrique, si nos comentas un poco de ello mientras la glicerina se nos derrite. Claro, perfecto. Bueno, hola a todos nuevamente y a las personas que se han incorporado, bienvenidas. Realmente hemos preparado un material muy interesante sobre lo que viene a ser un curso completo de cosmética natural que les va a dar a ustedes una guía y sobre todo una tremenda profesora. Y tuve que haber dicho cosmética artesanal. Voy a decirles que este proyecto de entrenamiento tiene doble forma o doble manera de llevarlo a cabo. Les estoy compartiendo un momentito la plataforma educativa que tiene el curso para que ustedes puedan llevar a su propio paso lo que viene a ser los diferentes temas que vamos a estar manejando. Pero también se va a estar teniendo reuniones en vivo en donde ustedes van a poder compartir con Nani, van Bueno, a poder verla, o vamos a sea, hacer. aquí estoy poniendo un ejemplo, van a poder estar con ella en cualquier momento en video, pero también la van a tener en vivo, llevando diferentes clases, pudiendo hacer preguntas y respuestas, y de esa manera lograr que ustedes puedan, número uno, aprender muchas, muchas, muchas recetas. Yo cuando lo leí, les soy bien sincero, llegué y dije, yo quiero llevar ese curso porque voy a salir aprendiendo muchas cosas. O sea, estamos hablando de jabones, champús, bidés sobrantes. ¿Qué me hace falta, Nani, dentro de lo que estaríamos llevando? Hacer extractos desde cero, ungüentos, cremas dentales, acondicionadores, Wow, realmente. bálsamos. Sí, un montón de cosas y vean todos los diferentes videos que están aquí, que ustedes van, bueno, yo preguntándote, los tengo enfrente, ungüento antiinflamatorio, bálsamo labial, elixir para pestañas y cejas, crema dental, base y variaciones sin espuma. Después, ungüento antiinflamatorio, hay como una, dos, tres partes, un ungüento regenerador. Y sé que me están haciendo falta muchísimos otros. Entonces, nosotros tenemos los datos de cada una de las personas que está conectado en estos momentos en la sala. Y yo personalmente los voy a estar saludando para poder enseñarles y poder mostrarles cuáles son todos los detalles del curso, que ustedes tengan la información necesaria para que nos puedan acompañar los que quieran. Número uno, cambiar en nuestro hogar lo que tenemos, que eso para mí es súper importante, que logremos tener un hogar libre de químicos. Y dos, hay personas que quieren poder desarrollarse y quieren poder tener un ingreso adicional. Ahí también nosotros les vamos a estar dando una serie de opciones para que ustedes puedan tener ingreso adicional, no solo desde el punto de vista de lo que es cosmética natural, cosmética artesanal, sino que también como a través de cosas que hacemos nosotros con aceites esenciales, ustedes van a poder tener nuevos ingresos para sus hogares. Entonces, tal vez les hago una pregunta y me contestan un uno, si a ustedes les interesaría tener un hogar libre de químicos. Ayúdenme con el chat. Si a usted le interesaría tener un hogar libre de químicos, por favor, poner uno. Y si también le interesaría a usted tener opciones en donde usted puede llegar y tener ingresos adicionales para su hogar, divirtiéndose, porque eso es lo que hace Nani, divertirse
Y muy pronto, yo no lo digo que me estoy divirtiendo todavía porque no he comenzado el curso. Yo lo voy a estar llevando con ustedes porque voy a aprender a hacer mis propios cosméticos. Voy a aprender a hacer mi propia pasta dental y me comprometo a ponerme el gorrito. ¿Cómo le diríamos a eso, Nani? Sí, pero El acá le decimos gorrito. bueno, el gorrito. Yo me estaría El poniendo el gorrito. gorrito, para estar igual que ella. Aquí ya tengo un calentador y todo ya listo para arrancar estas clases que vamos a estar teniendo. Entonces, en ese sentido, yo les voy a estar enviando información el día de mañana a cada una de las personas que están conectadas acá y que de esa manera puedan tomar una decisión educada, que si quieren compartir con nosotros, que si quieren vivir esta experiencia. Y por ahí, Nani, creo que me dijo algo muy, muy interesante. Vamos a tener esa primer clase. Va a estar abierta a todo mundo. Usted va a poder invitar a todas las personas que quiera. Usted se va a poder conectar a esa primer clase para que vivamos una experiencia adicional como la que estamos viviendo hoy. Ya sea que tome o no tome el curso, vamos a tener esa primer clase para que usted vea lo emocionante, pueda ver la agenda, pueda ver las otras personas que se están conectando al curso y sobre todo que pueda vivir esa experiencia que a partir de ahí vamos a, todos los que estemos en matriculados, vamos a vivir la experiencia de compartir con Nani y creo que ya pudieron ver en estos pocos minutos que es una persona que tiene mucho conocimiento y algo que admiro, si algo no sabe, lo dice de una vez, pero ya se comprometió que la próxima vez que nos estemos reuniendo, ella nos va a tener una respuesta sobre lo que hoy le preguntaron y ella no lo pudo comentar. Entonces, en ese sentido, realmente, Nani, ya quedo ahí con vos. Yo puedo seguir aquí hablando un montón, pero ahí te dejo. Muchas gracias, Enrique. Sí, mira qué bonito. O sea, yo me lleno mucho de emoción porque por ahí hay una personita que ha probado la crema dental y dice que es espectacular. Y definitivamente ella ha probado las cremas dentales y por ahí estamos pendientes de unas cosas. Y entonces me encanta cuando dicen, mira, que me gusta, que cambió, que bueno. O sea, el pelo se me dejó de caer. Bueno, todas esas anécdotas y esas cosas que la gente dice de los productos, a uno lo llenan y eso es lo que a mí me gusta cuando mis alumnos me dicen, mira que vendí, mira que hice, mira que, sí, o sea, todo, todas esas cosas son bonitas, porque es más lo bonito que las cosas que no son muy agradables. Y si no son muy agradables, nos ayudan a aprender para que la próxima vez sean mucho mejores. Entonces, bueno, pues Enrique, discúlpame de verdad porque me alargué un poco, pero es que es muy emocionante escuchar las preguntas porque es muy bonito, sí, es muy bonito. Y pues no sé si vamos a alcanzar a hacer la siguiente o ya nos va a tocar vernos en la clase Nos va a o tocar, seguimos. sí, yo creo que nos va a tocar vernos en la clase para respetar el tiempo que le habíamos dicho a las personas que íbamos a estar aquí una hora compartiendo y viviendo esta experiencia de lo que son las clases contigo. Nuevamente, todas las personas que están ahorita en la sala, yo las voy a saludar a partir de mañana en la mañana. Y perdón, yo sé que es domingo, pero aquí voy a estar yo saludándoles para poder enviarles información. Les vamos a permitir que puedan ver este video nuevamente, por eso está siendo grabado. Ahí yo les voy a tener un enlace en donde se pueden conectar a verlo y les voy a estar pasando toda la información para que ustedes puedan tomar la decisión de compartir con nosotros en este curso que vamos a estar teniendo y también que puedan tomar esa decisión de aprender a hacer algo nuevo, de darse la oportunidad de tener una familia, un hogar libre de químicos y, ¿por qué no? Salgamos los vecinos, los compañeros del colegio, de la universidad, los compañeros de trabajo, también necesitan tener una vida más saludable. ¿Cuántos químicos nos ponemos nosotros todos los días por no estar haciendo nuestros propios productos? Eso para mí es algo fundamental y es algo gigantesco que me fascina de esta oportunidad que les estamos ofreciendo en estos momentos de aprender también de la mano de una profesional que tiene muchos años haciendo esto. Así que de mi parte,
Los saludo mañana temprano. Les agradezco que estén aquí hoy conectados y los espero realmente que vamos a estar en esa clase. A ver, ¿qué nos vas a mostrar? Ya ahí Listo. Bueno, te dejo como con el ya nos cierre. tenemos, imagínense que para sacarlo tenemos que saber que si está frío por debajo, está un poquito tibio, pero como yo quiero que miren cómo quedó, vamos a sacarlo muy suavemente el jabón y vamos a ver, miren cómo queda este jabón. Es una belleza. Yo les tenía acá los otros jaboncitos que ya había hecho con anterioridad por si este no se nos alcanzaba a endurecer. Pero mira, no sé si alcanza a ver, se ven todas las planticas, pero lo más hermoso es que este jabón, que no alcanzamos ahorita, pero la idea es que nos sigamos viendo, nos va a servir para, bueno, les voy a mostrar el otro proyecto para que se queden antojados. Miran, este es el siguiente jabón, es un jabón doble vertido, también con propiedad de coco y aloe vera. ¿Y por qué escogí amarillos? El jabón es amarillos, porque por ahí dicen que ya empezaron las flores amarillas ahorita en marzo y nos podemos hacer unos ramos. Mejor dicho, vayan a Nani Cuidado Consciente de YouTube en estos días a ver si podemos, Enrique, poder subir las imágenes de cómo nos quedan unos arreglos Súper. preparados con estos jabones. Arreglos, miren, por aquí tengo unas materitas. Tengo unos materiales que es para que podamos mirar cómo nos van a quedar esos arreglos para estas fechas que en muchos países, pues acá en Colombia no se hacía, pero ahorita ya se está haciendo, que las flores amarillas. A mí me dieron flores amarillas el año pasado, estoy esperando las mías este año, es nuevo para mí, pero sí se está dando, dice que se les da a las personas que amamos, que queremos, que bueno. Entonces, para que no nos quedemos atrás, no solo con algo decorativo, sino porque tiene una propiedad bellísima para la piel, ahí están las flores amarillas. Muchas gracias, de verdad, qué bonito es compartir y espero con todo el corazón que nos sigamos viendo en clase. Gracias, Bueno, de súper, verdad. muchísimas gracias. Algo muy importante que vamos a estar haciendo es que también les vamos a enseñar a costear. Les vamos a enseñar cómo sacar los costos de una manera que esto se convierta en un proyecto muy atractivo para ustedes. Y por otro lado, les vamos a enseñar también cómo mercadearlo en redes sociales, cómo hacer que esto se convierta en una realidad y que la gente conozca lo que usted está haciendo. Así que muchísimas gracias, Nani. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas y les vamos a estar enviando información. Yo las voy a estar saludando a partir del día de mañana. Un abrazo. Chaito. Muchas gracias. Un abracito de corazón.